Las autoridades ofrecen recompensa de hasta 20 millones de pesos por información para dar con los asesinos de la psicóloga Viviana Marín y el líder social Ignacio Gómez en San Vicente del Caguán. El doble crimen ha generado gran indignación. El esposo de la psicóloga asesinada en San Vicente del Caguán aseguró que la profesional no estaba amenazada, pero que sí, por las funciones que realizaba, el riesgo para ella era inminente. Amenazas puntuales no, pero sí comentábamos al interior de la pareja. Comentábamos entre nosotros y ella me decía que había, por ejemplo, dos participantes de los que ella atendía que eran personas malas. Junto a la funcionaria de la Agencia de Reincorporación y Normalización fue encontrado el cuerpo del líder social, Jesús Ignacio Gómez, quien según el alcalde de San Vicente del Caguán sí estaba amenazado. Tengo conocimiento que el señor José Ignacio tuvo un enfrentamiento verbal con alias El Paisa en la ETCR Miravalle, en donde le gritó que él era un asesino. Como reacción a las declaraciones del alcalde de San Vicente fue emitido desde la cuenta de Twitter de Iván Márquez un supuesto comunicado de alias El Paisa, en el que hace graves señalamientos contra el mandatario de este municipio. Por su parte, el alcalde Humberto Sánchez le respondió al ex jefe negociador y exigió a la fiscalía investigar la veracidad del documento. Señores, fiscalía, verificar veracidad de comunicado, el cual ha sido difundido en el grupo de WhatsApp. Las exequias de la psicóloga de 33 años se realizarán hoy.